ocupar porque no podemos con él. ¡Se van a quedar! Sí, ¿sabes qué? También van a generar trabajo, sí, estable. Sí, para todos. ¡Talleres, chicos! ¡Vamos a ir a la plaza! ¡Van a abrir los espacios culturales del Estado para que podamos entrenar y ensayar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí nos llaman! ¡Vamos, que está bien! Ah, no, ¡sí! ¡Sí, está filmando por la ventana! ¡Vamos! ¡Escucharon nuestros pedidos! ¡Escucharon nuestros pedidos! ¡Nos están esperando! ¡Para! ¡Si está cerrada la puerta con trabas! ¡Hola, señor Cultura! ¡Necesitamos respuesta! ¡Señor Cultura! ¡Hemos muchas notas! ¡Tengo hambre, señor Cultura! Ahí está Enzo. Dale, que llaman por número. Bueno, mi nombre es Carlos Fasini, docente, director de teatro, y nos autoconvocamos por este tema de la emergencia sanitaria cultural y arrancamos en Plaza Pringles, todos lo que podemos y cuidándonos. Hicimos un movimiento pasando por la peatonal, Poder Judicial, y claro, el referente nuestro es el programa Cultura. Hasta aquí llegamos, hasta el programa Cultura, y bueno, pedimos a través de Las Palmas que alguien diera la cara. Y bueno, Gerardo Massman estaba adentro y Gerardo Massman nos recibió. Por supuesto, entramos los referentes de cada colectiva que estábamos acá. Entraron por las chicas de disidencias, la gente de disidencia, música, circo y teatro. Bueno, por supuesto teníamos la comunicación a través del vía mail nada más con Gerardo Massman, que bueno, nos pidió ese gran listado que dice que lo necesita, de gente que está muy necesitada. Lo que pasa es que lo que ellos creen que es necesidad, para nosotros también es necesidad, porque no podemos dar talleres culturales, porque hay un montón de cosas por los protocolos que se han acabado. De la fase 1 pasamos a la 5, de la 5 a la 3, entonces bueno, estamos en una cuestión muy triste de tanta cantidad de días sin trabajar. Lo que sí pudimos detectar que hay una predisposición a la comunicación con todos los trabajadores de la cultura. Así que el viernes a las 10 de la mañana estamos acá, los referentes de las colectividades, charlando ya con el petitorio y con un montón de puntos que tenemos los hacedores de la cultura, proponemos y hacemos a Cultura de la provincia. Bueno, mi nombre es Laura Oliva. Yo soy integrante de la Cooperativa de Circo de San Luis y de la Red de Circo de San Luis. Y bueno, formo parte también de la multisectorial de trabajadores de la cultura de San Luis, que es donde estamos todos los representantes de las distintas organizaciones de la provincia. Hace un tiempo, junto con el sector de circo, más que nada, venimos ya hace unos meses presentando protocolos, presentando notas para poder empezar a trabajar en esta pandemia, esta emergencia cultural que nosotros sostenemos que viene antes de que comience todo esto. Hicimos 3 presentaciones de notas y al no tener respuestas decidimos salir a la calle también para retomar este espacio como un escenario, como un espacio de encuentro, de creación y de comunicación con el resto del público, de la sociedad. Así que hoy, bueno, nos dirigimos hasta acá, hasta el edificio de cultura de provincia, en donde íbamos llegando, bueno, cuento así, y un señor se asomó y
salió por la ventana y nos abrió las puertas. Medio loca la situación, porque ya hace tres, venimos presentando de manera formal las peticiones con un montón de cosas que nos vienen afectando, como simplemente no poder trabajar, no tener ingresos, y ver también a la cultura cómo está por debajo de todo lo demás. O sea, la cultura es lo último que se habilita, la cultura es lo último que importa, y creemos que la cultura es esencial para toda la sociedad y para el pueblo, y el acceso a esa cultura. Así que bueno, venimos pidiendo empatía y solidaridad para con los trabajadores, las trabajadoras, y también exigiendo un poco esto, que la cultura sea más accesible, esté más al alcance de todos, de todas. Y así que estamos viendo en base a eso cómo nos incluimos al sector, o sea, nos incluimos al Estado, digamos, porque somos nosotros los que accionamos en el territorio, y muchas veces las políticas, las pocas políticas que se llevan a cabo en cultura, no llegan a nosotros quienes estamos poniendo el cuerpo, tampoco a las personas, al público, a los alumnos y a las alumnas, a la gente del público. Así que estamos difundiendo y haciéndole llegar a la sociedad esta reflexión o esta tomada de conciencia colectiva en relación a la cultura. Bueno, esta emergencia cultural se está denunciando y se está haciendo más visible con la pandemia, y se está haciendo a nivel nacional. En todas las provincias está habiendo una organización, un pedido y un llamado de atención al Estado para que sea presente y reconozca a los trabajadores culturales como nos merecemos. Así que en San Luis también está pasando esto, y el lunes que viene vamos a tener una reunión con las autoridades de cultura, en donde vamos a participar representantes de todos los colectivos, o sea, esta multisectorial que se está gestando en la provincia, para ser parte de estas políticas que nos incluyen a todos y a todas. Estamos esperando esa reunión con ansiedad, o sea, con muchas propuestas, muchos proyectos, muchos datos también de gente que está en emergencia, trabajadores y trabajadoras de la calle. Así que el lunes que viene, lunes próximo, tendremos más noticias al respecto de todo esto que estamos organizando y gestando en la provincia en relación a lo cultural.